Así se colocaba, en la esquina de la Soasti y 10 de agosto, en el centro de Macas, uno de los 17 postes inteligentes que empezarán a funcionar dentro de poco. El proyecto de postes inteligentes es una repotenciación del sistema de videovigilancia del EQ 911 Macas. Al momento, el proyecto consiste en 17 postes inteligentes nuevos, los cuales se dividen en tres grupos. El tipo 1, que es el más completo, el tipo 2, que es nivel intermedio, y el tipo 3, que es de carácter básico. Son 3 tipo 1, 6 tipo 2 y 8 tipo 3. Esto quiere decir que ahí se han vuelto a ubicar en lugares donde que la tecnología ya está un poco retrasada. Se han implementado nuevos aspectos de tecnología en estos postes para tener una mejor calidad de visión e inclusive reconocimiento facial. La inauguración del proyecto de postes inteligentes será el 17 de diciembre, dijo el alcalde Franklin Galarza. El 17 de diciembre está previsto, con la presencia de autoridades a nivel cantonal, provincial y nacional, llevar a cabo la inauguración de este importante proyecto Macas Te Quiero Seguro, postes inteligentes y la regeneración urbana, una obra que ha generado mucha expectativa y sobre todo mucho compromiso, empoderamiento de parte de los ciudadanos, de parte de quienes también nos visitan, y que ha llegado el momento de entregarle parcialmente a la ciudadanía. El poste de la Tarqui y Amazonas es del tipo 1, informó el coronel Jorge Núñez. Este es del tipo 1, existen 3 tipo 1, los principales están ubicados en la Tarqui y Amazonas, el otro está en el Parque Central frente a la Alcaldía y el otro está en la zona bancaria frente al Banco del Pichincha. El municipio de Morona aporta más de $300,000 para este proyecto, expresó el alcalde. Una inversión superior a $300,000 en esta primera etapa, que contempla 42 postes inteligentes. Dependiendo de la ubicación de los postes, llevan cámaras de alta gama, donde usted a 400 metros puede distinguir con una nitidez la imagen de las personas, de episodios, de acontecimientos que pueden darse alrededor de la ciudad. Tiene botón de pánico, donde usted no necesita marcar un dígito, al contrario, solamente con aplastar el botón, usted se conecta directamente con el EQ 911 y puede ser asistido de manera inmediata por las autoridades competentes. Vamos a colocar también Wi-Fi o internet gratuito de buena calidad en el entorno donde esté ubicado el poste. También vamos a colocar en algunos lugares estratégicos, sobre todo en el centro de la ciudad, las pantallas LED, donde vamos a promocionar no solamente las actividades que realiza el municipio, sino las que realizan las instituciones públicas y privadas, de manera particular para posicionar a Macas como una ciudad deportiva y turística, en una alianza estratégica con el sector privado. Los postes están en lugares estratégicos y ayudarán para contrarrestar la delincuencia y la inseguridad. Los postes se han ubicado de acuerdo a los análisis con Policía Nacional y al CMI, al cuadro de mando integral, de acuerdo a los requerimientos. Los principales están en la zona comercial y los otros se han ido reubicando de acuerdo a las necesidades de delincuencia y de movilidad. Tipo 1 es el más completo, tiene desde una estación meteorológica, una zona Wi-Fi, una lámpara LED, una pantalla digital LED, también tiene un botón de pánico, tiene una megafonía IP. Esta megafonía tiene 3 veces más potencia que la anterior. La cámara, como le dije, es de última tecnología y tiene inclusive reconocimiento facial. El Cantón Morona, de la provincia de Morona, Santiago, funge como primer cantón en el Ecuador en contar con esta tecnología avanzada. Así lo ha reconocido el coronel Juan Zapata como un proyecto ícono, un proyecto bandera en todo el territorio nacional. Es el primer proyecto impulsado por un GAT, en este caso por el gobierno municipal del Cantón Morona, y por ello es que estará acá presente el coronel Juan Zapata, director nacional del ECO 911, y otras autoridades a nivel de ministerios del gobierno nacional, para más que reconocer, para impulsar este proyecto y que se pueda replicar en otras ciudades del
de la provincia y del país, porque la seguridad ya no deja de ser un tema supremamente importante, supremamente valioso en los actuales momentos. El proyecto de los postes inteligentes es bajo una alianza entre el ECU-911 y el municipio de Morona. Este proyecto es un proyecto conjunto con el GAD municipal. Es una alianza estratégica y un convenio para inclusive incrementar la sensación de seguridad y ayudar con la nueva presentación de las calles y de la urbanidad de la ciudad. Yo tengo que reconocer, y siempre lo he hecho, si no hubiera sido gracias a los técnicos, gracias a los funcionarios y de manera particular a las autoridades del ECU-911 aquí en la ciudad de Macas, este proyecto no hubiera sido posible. Tengo que agradecerlo y lo hago de una manera categórica, este reconocimiento y este agradecimiento a las autoridades del ECU-911 que nos han apoyado en la construcción de las especificaciones técnicas para, en función de la realidad que tiene en equipos el ECU-911 en la localidad y a nivel nacional, poder proyectar a estos equipos de alta performance con una tecnología extranjera, directamente una tecnología desde la China. La policía actuará en coordinación con estas herramientas tecnológicas para acudir en forma más oportuna en los casos que requiera su presencia. Obviamente, esta herramienta tecnológica es un elemento de disuasión y a la vez también se han realizado las coordinaciones con Policía Nacional para que al soporte tecnológico haya el recurso humano y que se pueda realizar un trabajo conjunto, coordinado y más efectivo para lograr la seguridad. Miguel Alfonso Parra, Exprésate, Morona, Santiago. Primer informativo digital de la provincia.